Lluvias de verano. Bueno, hablando de lluvias de verano, no tiene nada que ver, pero está Lili Franco en línea, así que la vamos a saludar. Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Vos decís, hablas del verano y me asociás a mí. Yo soy del team de invierno encima. Ah, no te puedo creer. Y yo soy recontra team verano. No, yo a mí me gusta el frío. Y hablando de verano, prepárense, porque lo que dicen, estuve hablando en Off the Record con algunas empresas energéticas, y viene complicado si viene olas de calor así tan intensas como vimos últimamente en Brasil, que también estuvieron en el norte del país. Ah, viene complejo el tema. Viene, bueno, sí. ¿Que va a haber cortes de luz, decís? Usted lo dijo, yo no dije nada. No existía más eso, ¿no se había arreglado todo y era una maravilla? ¿Cuándo se arregló todo y era una maravilla? No sé, pero yo me acuerdo de época, años, que fue tremendo. ¿Y sobre todo por Caballito o no? ¿Cómo? ¿En la época? En la zona de Caballito no se arregló. No, Caballito. Bueno, pero un poquito sí, la hemos pasado más complicada, yo me acuerdo. Sí. Y todo va a depender del consumo. Creo que si hay incrementos tarifarios, probablemente va a haber una morigeración en el consumo, ¿no? Claro. Eso va a depender del plan económico, que no conocemos todavía, obviamente. Pues es que estaba leyendo una nota que no me acuerdo quién. Bueno, no me acuerdo dónde la leí, que era Milei, entre el pragmatismo y la improvisación. Porque, claro, vos no tenés un plan cerradito porque querés ser pragmático y a lo mejor tenés que tomar hoy una medida y mañana cambia, la tenés que cambiar y tomar otra. O eso es una improvisación porque no tenés ni idea qué hacer. Bueno, es finita la línea, ¿eh? A mí me sorprende, siendo economista además Milei, me sorprendió mucho que no anunciara, por ejemplo, su ministro de Economía el día que asumió, y que aún hoy no podemos afirmar que Caputo va a ser el ministro de Economía. Podemos inferir que lo va a ser, pero no lo podemos afirmar, y él no lo está presentando como tal en Estados Unidos. Bueno, viste que él lo que dijo, que es un especialista en desarmar la bomba de los Lelix. Exactamente. De las Lelix. Con lo cual, eso te da la pauta que puede ocurrir el siguiente escenario. A ver. Que sea de transición. Claro. O sea, como un equipo de bomberos que te van a atacar en una primera instancia los problemas y luego vendrá otros ministros. Mm-hmm. Pero la verdad, él no lo ha confirmado. Sí, claramente yo les puedo decir que gente de su consultora, Ancar, está yendo y ha tenido más de una reunión ya en economía con el equipo que designó Sergio Massa, Rubinstein, Rigo, etcétera, Marcur, sí. Se han reunido más de una vez. Mm. O sea, hay gente que está haciendo la transición económica, que yo te diría que es el punto fundamental. Vos tenés, tengo una mala noticia para darle. Los precios de los alimentos, de acuerdo a los promedios que estoy tomando de consultoras, están en algunos casos casi 11% la suba en noviembre. Sí. Y todavía vos no aplicaste ningún plan que, cuando vos modificás y empezás a solucionarlo, los problemas de precios relativos, les mencioné tarifas, por ejemplo, sí, que las de energía son las que más atrasadas están. Por ejemplo, transporte no es tanto. O sea, transporte sí, si lo fueras a un valor de mercado, pero como transporte siempre se subsidia, es un 0,6 del PIB los subsidios al transporte, que puede ser hasta una decisión estratégica mantenerlo, pero en el caso de energía es 2,5. Mm. O sea, fíjense ahí cuánto hay para modificar. Mm. Entonces, cuando vos modificás esta situación de precios relativos, ¿qué es lo que pasa? Tenés un efecto inflacionario que aumenta la inflación de manera importante, sobre todo en los primeros meses. Claro. Si el plan de estabilización es bueno, en el tiempo va bajando, uh-huh, porque vos controlás el gasto fiscal, etcétera, etcétera. Ahora ya estamos hablando de estos valores en noviembre. Diciembre es un mes inflacionario, siempre, estadísticamente, uh-huh, con lo cual, yo la verdad, Lili, ¿podría ocurrir lo antes posible anuncien quién es el ministro. Pero ¿no? ¿Podría ocurrir que el ministro de Economía no sea Toto Caputo? Sí, podría ocurrir. Sea otro. Y que Toto Caputo tenga la misión de desarmar la bomba. Como si fuera a ocuparse de un tema puntual. Sí, un tema puntual. Llamé a un especialista para que me desactive la bomba. Pasa, y que funcione que en sintonía con el ministro de Economía que tiene su equipo.
tiene que sí o sí funcionar casi como gemelos en economía. Sí. O sea, no puede funcionar por separado, porque no es que vos tenés un problema de las LELIC nada más de un tema de endeudamiento, ponele. No es un problema. Las LELIC surgen por una forma de esterilizar la emisión. Ahora, no es que solucionás la LELIC y se acabaron los problemas de la Argentina, ojalá. Lili, otra cosa. Esta bomba que intenta desactivar con Toto Caputo, con el que sea, con el ministro que venga, con, pero que hay una bomba, lo hubiese tenido que desactivar Massa, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no escuché lo que... Lo hubiese tenido que desactivar Massa. Obviamente, cualquiera. Cualquiera hubiera ganado. ¿Y de qué se hubiera disfrazado Massa también, no? Porque para el caso es lo mismo. Sí, o sea, él siempre decía, a ver, si nosotros analizamos los discursos de los candidatos Milei y candidato Massa, uno te prometía que íbamos a estar felices, mucho empleo, gradualismo, ponele, ¿no? Porque, ojo que Massa también hablaba de superávit fiscal, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, y Milei decía, dolarización, cierro el central, y motosierra. Sí. Bueno, ¿dónde está dolarización, motosierra? La bomba en el Banco Central no está. Porque, a ver, una cosa es lo que dicen los candidatos en campaña, otra cosa es cuando vos tenés que desembarcar y aplicar las medidas, ¿no? Claro. Son eslogan, yo siempre tomo lo que dicen como eslogan. El trasfondo, si vos le preguntás a Milei, él querría realmente dolarizar, no te quepa duda. Pero bueno, cuando llegues ahí, descubras que nadie te presta dólares, que no es tan fácil, y bueno, vas a tener que cambiar y ojalá sea una persona que no sea dogmática y se aferre a su dogma, porque sabes que es terrible. Yo espero que sea lo más pragmático posible, porque si no, los que vamos a perder somos nosotros. Pero creo igual que ahora están los mercados muy contentos, están todos felices, todo pum para arriba. Buenas las acciones de las empresas argentinas. Sí, bueno, IPF creo que va a la cabeza de todo, ¿no? Sí, pero todo esto, o sea, yo creo que no votó la mayoría felices, contentos, convencidísimos que Milei es el líder. Ha sido un voto de bronca, de disconformismo, de falta de esperanza, de como lo quieras llamar. Habrá un porcentaje, por supuesto, de gente que lo votó con convicción y alegría. Entonces, si querés ponerlo en términos lo más parecido a la realidad posible, ese es el porcentaje de la primera vuelta. Claro. Ese es el voto propio de Milei. Después el resto es voto prestadito, voto bronca, voto... Exactamente, sí. Vos lo definiste bien. Entonces, se vienen tiempos duros, no te quepa duda. Se iban a venir con Sergio y se iban a venir con... Se vienen con Javier. Pero la sociedad... Si bien votó un candidato que le hablaba de motosierra y le hablaba de dolarizar, tampoco uno, todo el mundo entiende, esto significa menos, más inflación al principio y después que puede haber un poco de que va a haber recesión, y entonces cómo va a haber recesión, menos empleo. A ver, no. Entonces yo creo que la sociedad de alguna manera necesita tener señales claras, entender hacia dónde vamos, sea que en este caso Milei va a tener que ser muy claro, muy preciso, y fundamentalmente, ¿saben lo que yo pienso con todos los años? Permítanme esta opinión, tiene que haber ejemplos reales. Él dijo austeridad, tiene que haberlo. Él dijo basta los privilegios, que es cierto que hay muchísimos privilegios de la política, basta con eso, tiene que verse. Y esto no significa que el presidente tome el subte, tampoco la pavada. Y esto significa que los 800.000 que yo veo pululando por las oficinas públicas, que no son el empleado público de 250.000 pesos, esos son los que trabajan. Hay 800.000 que están por encima, que son todos jefes y que ganan mucho más. Y son capas geológicas en muchos casos y gente que entró esta última administración. Hay que ver si realmente van a ir con el bisturí a hacer la austeridad que el Estado necesita
en la gente que realmente no contribuye. Uh-huh. Me hago cargo de lo que digo, pero sí. No digo nombres, pero ¿saben qué? Tengo una lista larga. Y dentro del propio equipo que están armando también, ¿no? Porque obviamente estos gestos, que tal vez no... Yo me refiero a los gestos, no los sí. recortes, que tal vez no van a cambiar nada porque no son sustancialmente importantes a la hora de pensar en cuánto dinero le significa al Estado. No estoy hablando otra vez de los recortes en a los ñoquis, en los, pero digo, los gestos van a hacer que él pueda llevar adelante las reformas que duelen en los bolsillos, pero si vos ves que, bueno, se están cuidando de determinadas cosas y decís, bueno, el esfuerzo lo están haciendo todos. ¿No? Por eso te digo, si no hay ejemplo, fíjense, Macri entró también, él no andaba con la motosierra, pero el gobierno de Macri en teoría iba a ordenar esas cosas, ¿se acuerdan? Sí, eran, ¿no? Bueno, la decepción fue muy grande. Y yo lo vivía dentro de La Rosada y en el Ministerio de Economía, que supuestamente iban a valorar al personal con carrera, sí. el que estudie, fuera los ñoquis, porque sí. ellos también hablaban en contra. Bueno, pero vos sabés que ahora lo que están pero planteando... Pero no lo hizo, ¿eh? Ahora lo que están planteando, no solo no lo hizo, sino que incrementó en muchos casos. Exactamente. Ahora los equipos de Milei, lo que están hablando, que la motosierra famosa de campaña no desapareció. Ellos te dicen... En la reforma del Estado que nos proponemos y en el recorte y para llegar al déficit cero y todo lo que nos proponemos, está la revisión de todos los contratos que vencen en diciembre, bueno, de todos los ministerios y además rever, sí, pero para, y rever todos los movimientos y designaciones y pases a comisión y todas las cosas que se hicieron en el mes de diciembre. O sea, ellos pretenden hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que... No tocar a la planta permanente del Estado, obviamente, que son, digamos, elemento fundamental para que la burocracia estatal funcione. No. Pero tocar a todos los contratados, no, sí. Te estoy diciendo que no, la planta permanente... Sí. ¿Sabés que han nombrado en el último año y en los últimos meses planta permanente de gente que no tiene ni 4 años? No, pero está bien, pero eso me parece... No, escuché esto que te a cuento. Ver. La mayoría de los contratados, que hay por supuesto de todo, pero sí. hay una gran mayoría de los contratados que vencen en diciembre, sí. que son las categorías más bajas del Estado. Sí. Hay contratados con 20, 15 años, 18 años, sí, que sí. ganan, con suerte, 300.000 pesos. Sí. A esos los tienen así de contratados. Sí. Y resulta que dieron pase a planta permanente a los que entraron en el último año, incluso, con Alberto Fernández, y que ni siquiera tienen funciones. Pero, esa gente, sí. de acuerdo, suponer que se aplicase ese criterio, planta permanente la dejó enterita. Sí, pero, y hecho contratado. ¿Sabés lo que habría que hacer? Habría que decir, la gente que ingresó en los 4 últimos años, o en los 8 últimos años, si te gusta, sí, para si sí. agarra Macri también, sí. esa gente no. Bueno, es que yo creo que algo de eso va a pasar, por eso te decía. Yo creo que, a ver, cuando te digo planta permanente, es los realmente de carrera y de hace muchos años. Ah, sí. Y con los cuales okay. trabaja la burocracia, digo, porque acá hay capas geológicas de ñoquis de año tras año, no es del último gobierno claro. de mira, Alberto un Fernández. De gente, mira, para ser justo, un montón de gente de la gestión Macri, que cuando vos te llaman de un gobierno el primer día, sí. salvo que entres por concurso, que como no había concurso, no entraban por concurso, obviamente cuando se va el presidente te tenés que ir, ¿o no? Y sí. Porque es obvio que es un cargo sí. político. Sí, pero no pasa en todas las dependencias y en todas las áreas y en todas... No, no digo, pasa. Y hay gente... No, pero y hay gente que labura, ¿eh? Y obvio, está y está y mucho y está sujeta a todos los avatares de los cambios de gobierno claro. y de repente se tiene que, voy a hacer una expresión re fea, se tiene que quedar atrás de un escritorio y ha pasado durante el gobierno anterior juntando pis hasta que le den algo cuando hay un cambio de gobierno porque lo miran torcido y de repente es alguien que quiere laburar y que va todos los días a cumplir sí, un horario. Sí, sí, sí. Pero y hay un montón de lo otro. Por favor, Julia, yo te voy todos los días a La Rosada y al Ministerio de Economía. Yo soy testigo de un montón de gente que trabaja, que son empleados de mucho tiempo generalmente, que son los que reman cuando los traspaso, por ejemplo. Claro. Pero esa gente, muchos de ellos no tienen ni siquiera planta permanente. Y te estoy hablando de gente que ahora está con el Jesús en la boca, porque claro que cree sí. que el 9 de diciembre, escuchan la fecha, 9 de diciembre...
se les caen los contratos porque todos los años se los renuevan, hace 20 años, 18 años, ¿a vos te parece justo? Y todos con sueldos bajísimos, porque no hay, hay gente maravillosa. Sí. Y hay, por supuesto, puede haber otros cargos, pero lo que quiero decirle, yo ya estoy viendo gente que no se merece quedar y que no sé cómo ya les dijeron que se los renuevan hasta junio. ¿Pero no qué? Asumió el nuevo presidente, el contrato, y ya se los renueva. Pero el contrato. Pero Lili dice, no se lo van a respetar ese contrato. Ay, bueno, pero también es, bueno, pueden hacer juicio al Estado, no. Si no se lo respetan. Si no se lo respetan. Los contratados, los contratos que se inicien en este mes después de las elecciones, le van a buscar la vuelta para no respetarlos. Pero entonces, ¿cómo van a hacer para distinguir el tipo de 18 años? No, bueno, pero una cosa es el de 18 años y otra cosa es el que le renovaron el contrato. Son la mayoría, porque ¿sabés la trampa que hicieron? Eso es lo que te estoy explicando. La trampa que hicieron con el sindicato fue pasar a una planta permanente. No, ya lo sé. Pero bueno, pero vos tenés... Lo pasaron ahora en la administración de Alberto. Está bien, pero vos tenés... el pase a planta permanente tiene una fecha de inicio. Claro. ¿Y pero cuál es la trampa? Si están los dedos puestos ahí. Pero que no te pueden poner de planta permanente. Bueno, ya lo sé, por eso digo, yo creo que le buscarán la vuelta para que los planta permanente a partir de tal fecha, digamos, no sean planta permanente. Alguna vuelta le van a buscar. A ver, ojo, yo no estoy ni queriendo que pase ni que no pase, te estoy diciendo la información que tengo, ¿no? Que tratarán de buscarle una vuelta a eso. Por supuesto que lo que lamentablemente pasa es que van a pagar justos por pecadores. Esto es cierto. Porque como decía Nuria, hay gente que labura muy bien. Muy bien. Ahora, hay cuevas de ñoqui también, las dos cosas. Hay gente que ni va a laburar. Bueno, hubo una vez, ¿te acuerdan? Yo tengo que hacer referencia a Macri porque eso pasó. Sí. Que querían poner para el dedo, tipo ficha, para fichar. Sí. Y si hubieran tenido que ir todos, era imposible, no ingresaban, porque era tal la cantidad. Bueno, me acuerdo que Gabriela Michetti lo quiso hacer en el Senado, no me acuerdo si terminó haciéndolo, y se armó un lío bárbaro. Claro, bueno, a mí me parece que eso se tiene que ordenar. Hay gente muy valiosa en el Estado que he visto cómo la han mandado a archivo, porque además cada administración que viene con prejuicios, ¿no? Las empleadas públicas no sirven, y es un error, porque los... Miren, yo viví dentro del Ministerio de Economía y la Casa Rosada, y vos, Nuria, te debes acordar, ¿no? Sí, claro. Si no hubiera sido por esos empleados públicos, en un momento dado no teníamos nadie que maneje nada, ¿eh? Uh-huh. Y fue gracias a esos empleados públicos. Por ejemplo, recordemos que tuvimos 5 presidentes que, por supuesto, ni asumieron. Y el país siguió funcionando con todos los problemas gracias a todos esos empleados públicos que sin jefes se arremangaron y trabajaron. Entonces, yo quiero que esa gente sea valorada alguna vez. Bien. Bueno, Lili, yo siempre te tengo que preguntar porque si no es como que no hubiésemos hablado. ¿Qué? ¿Qué es de la vida de Alberto Fernández? Alberto, te cuento lo que hizo hoy. A ver, dale. ¿Alberto se divorció? ¿Cómo? ¿Alberto se...? No, pero ¿estaba casado Alberto con papeles? No, nunca no estaban casados. ¿Se separó? No, nunca estaba casado. Sí, hace rato. Si yo les conté a ustedes que él duerme en la residencia... ¿Pero ella sigue adentro de la Quinta de Olivos? Ella vive en la casita de huéspedes. Ah, mucho, bueno, perdón, te distraje y Fer te quería preguntar algo. No, está perfecto. Dale. Bueno, viste qué lindo el presidente, cómo quiere a la Argentina, que se queda a vivir acá. No, se raja España. ¿Cómo? No, eso debe ser fake news. No, debe ser fake news, sí, es cierto. Pero ¿cómo se va a ir? Alguien que fue presidente de la nación de la Argentina se va a ir a vivir afuera. No, pues no le quiere sacar protagonismo a Milei, dijo. Quiere dejar al presidente gobernar, tranquilo. Ah, claro. Porque quiere sacar luz. Quiere que los memes sean de Milei ahora, ¿no? De él. Claro. Hoy dio otra entrevista periodística. Por suerte. Hoy dio otra entrevista periodística donde seguramente explicará que su problema fue que tuvo mala suerte. No sé, dijo que en varias, dos o tres veces, no tenía claro si fueron dos o tres, hubo miradores... que en el helicóptero se reflejaba como que un arma lo tenía en la mira
en una de las notas que dio ayer o antes de ayer, me parece que eso lo dijo con Fontevecchia, sí. Lo tenía en la mira y que como que querían atentar contra el presidente, hablando de la situación que viven las familias de los políticos, están amenazadas, que ta, 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 y con todo esto de él. Que nunca hizo bueno, una yo apenas vi estas declaraciones, obviamente averigüé, ¿y? Porque bueno, te imaginas que es gravísimo lo que dijo. Me las desmintieron todos los sectores de seguridad que rodean al presidente. ¿O sea que lo inventó? Y quizás le pareció. Digo una cosa, cuando él dice... ¿Vos te imaginas que si esto fuera cierto? Por de pronto tendría que haber una investigación. Y sí. Pero yo digo esto, cuando él dice me apuntaron con una mirada telescópica, ¿qué significa me apuntaron con una mirada? Un láser. No sé dónde. Y un láser con un puntero láser de abajo potente no tiene por qué ser una mira telescópica con un fusil. Puede tal ser vez un láser, era alguien que estaba mostrando, mirá, ahí está el helicóptero del presidente. Sí, o para boludear uno con un láser desde abajo. No sé, yo trabajaba, cuando estaba en TN, nos apuntaban con láser, pasaban por la autopista, nos apuntaban con láser en el estudio todo el tiempo. Para joder. Para probar. Claro, qué sé yo. Y no era que me estaban apuntando con un fusil con mira telescópica. Y yo no sé cómo no lo denunciaste, Fernando. A mí me lo desmintieron categóricamente, y además me marcaban esto. Si esto fuera cierto, si hubiera iniciado una investigación. Habiendo habido un atentado a la vicepresidenta, ¿cómo no vamos a iniciar claro, una investigación? Claro, totalmente. O sea, bueno, dijeron, bueno, se habrá confundido, ¿viste? Porque ahora, el presidente lo que está haciendo en los 9 días, 12 días, ¿cuánto nos queda ya? Se está despidiendo y explicando lo bueno que fue su gobierno. ¿A quién? Al periodismo. ¿A quién está tratando de convencer? Bueno, de él cuenta eso. Vos todos sus entrevistas verás que su línea de pensamiento es la pandemia, ¿qué más tenemos? La pandemia, la guerra de Ucrania, la sequía, y la cuarta es que le faltó suerte. Bien, Lili, te mandamos un beso, gracias por toda la información y compartirla con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Gracias. 20:53